La NASA, mediante su portal oficial, tuvo que salir a explicarle al mundo que estas supersticiones son falsas en su totalidad. La NASA desmiente las predicciones que circulan por la red sobre el supuesto fin del mundo que tendría que llegar, hoy sábado 23 de septiembre de 2017, esos rumores afirman que una supuesta colisión de un hipotético planeta llamado Nibiru, con la Tierra provocará la catástrofe. A lo cual la NASA dijo lo siguiente: el planeta en cuestión, Nibiru, no existe, por lo que no habrá colisión. La historia de Nibiru ha circulado hace años y se recicla periódicamente en nuevas fábulas apocalípticas, nada más. Eso dijo. Wow, pues efectivamente no, el mundo no se acaba hoy. Es así como la NASA ha tenido que salir al paso de estas predicciones absurdas sobre el fin de la humanidad. La Agencia Espacial Estadounidense, en una actualización en su web sobre otro anunciado fin del mundo de 2012, como consecuencia del abrupto final del calendario maya en esa fecha. Inicialmente, la teoría que defiende la existencia del planeta Nibiru aseguraba que la catástrofe ocurriría en mayo de 2003. Cuando nada sucedió, sus seguidores hicieron una nueva interpretación para programarla en diciembre de 2012, realizando la conexión con el fin de uno de los ciclos del calendario maya. La profecía sobre Nibiru, que se hizo pública hace algunos años y circula especialmente en la red durante las últimas semanas, asegura combinar astronomía, investigación científica y pasajes de la Biblia para respaldar su predicción. Incluso el último eclipse total, que a menudo es fuente de miedos y supersticiones populares, es utilizado como argumento para sustentar esta creencia, y es definido como el presagio del apocalipsis. Bueno, en fin, si creían que hoy se terminaba la vida en la Tierra, ya pueden estar más tranquilos, ya que el real fin del mundo no llegará por esta colisión de fantasía. Gracias por ver este vídeo y te deseo que pases un lindo y tranquilo día. Esto fue un informe de CyberJAAM Videos. Por favor suscríbete y hasta la próxima.